Exclusivo. Caminando lento y golpeado, Jorge Rial si su infarto fue culpa del Viagra. Caminó por el abismo, literalmente traspasó el umbral a lo desconocido y logró escapar del desenlace definitivo. Jorge Rial regresó al plano público, con esa visita sorpresiva a su programa de radio, donde soltó varias infidencias muy conmovedoras, y también habló con la maraña de cronistas que lo esperaron en la puerta del medio. Paparazzi montó guardia en las calles de Palermo y charló con el conductor, que lució con buen semblante, pero con dificultades lógicas para expresarse, así como una complejidad para moverse, por todo lo que experimentó en esa internación de urgencia en Bogotá. Sin vueltas, el creador de Intrusos reconoció las secuelas físicas que le dejó la operación. El traumático episodio de estar 10 minutos muerto y narró, me duele todo el cuerpo. La caja torácica. Así como confesó las medidas desesperadas para reanimarlo, me dieron 3 descargas. Me cagaron a palos literal para sacarme. Acá estoy. Motorizado en su buena predisposición para hablar con los colegas, a pesar del hilo de voz que brota de su boca, Jorge explicó los siguientes pasos: tengo una revisación ahora general en los próximos días, para ver cómo está todo. Y después ver, por ahora nada. Y en el diálogo surgió ese rumor sobre los malos hábitos, esas especulaciones de las razones que habrían activado el infarto, como el consumo de Viagra. Rial no dudó en exclamar su verdad y bramó, no fumaba. Se habló mucho. Se hace mala sangre, decían que me alimento mal, y no sabes lo bien que me dieron los estudios. No pasó por ahora, no me pegué un saque, no tomé Viagra. Nada. Respecto al origen de todo, al instante en que percibió que su cuerpo le enviaba una señal anómala, Rial describió, sentí un dolor en el pecho mientras dormía, me despertó el dolor. Me di cuenta que no era normal. Llamé a mi cobertura médica, ahí empezó todo. Estaba en esa cama que subí a las redes. Ahí me morí, ahí estuve. Durante 6 días fue mi casa. Imágenes, Carlos González.